Hace 18 años estalló una guerra mundial. Los componentes de diferentes países utilizaban sus Pokémon para luchar con fines totalmente perversos y totalmente opuestos para lo que se habían creado estos monstruos. Tras 18 años de guerra, yo soy un soldado del ejército español y me han mandado directamente a Gran Bretaña a infiltrarme en una región del país. Mi objetivo será tratar de ganar las 8 medallas de esa región, tratar de ganar al alto mando de la élite, el cual está formado por líderes del ejército revolucionario de Inglaterra, y tratar de desestabilizar esa región desde dentro como un soldado de España que soy. No obstante, en el transcurso del viaje iré capturando nuevos Pokémon e iré dándome cuenta de su verdadera finalidad, del cariño, del amor y del aprecio que puedes acabar cogiendo a estas criaturas. Y veremos finalmente si cumplo mi objetivo o decido tomar otro camino u otro posicionamiento en esta guerra Pokémon. Así que antes de empezar, no te olvides de dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita si quieres que esta serie continúe y pongamos fin de una vez por todas a la guerra, viendo el desenlace y el desempeño del entrenador Pokémon León Picarón y su equipo Pokémon. Bienvenido al canal de León Picarón. Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción. Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción. Y activa la campanita en un simple botón. Y ahora prepárate porque empieza la función. Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. Y ya, vale. Aquí estoy finalmente, justo donde quería estar, para elegir mi Pokémon infiltrado en esta región inglesa, un poco rara la verdad, pero bueno, creo que podré valerme por mí mismo. Voy a echar un ojo en este cofre porque está, vale, un medallero para conseguir mis cosas y una guía del gimnasio. Vale, el resto no me interesa, pero una guía sabiendo todos los gimnasios a los que me voy a enfrentar y un medallero para guardar todas las medallas y enfrentar la liga Pokémon me vendrá genial. El momento especial, escoger uno de estos tres Pokémon iniciales. No tengo ni la menor idea de cuáles serán en esta región. No sé qué tipo de Pokémon tienen, no sé cuáles serán los iniciales, pero bueno, me lo voy a jugar a elegir el del medio a ver qué sale. Así que allá voy. ¡Ya! ¡Oh, vale! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Oh! Hola, es un Snivy, un pequeño Snivy. Vale, tú vas a ser mi pequeño compañero en todas estas aventuras. Pues perfecto, ven aquí, a ver, aquí puedo hacer que escarbes y que busques vallas. Vale, eso me vendrá bastante bien. Según la Pokédex, tengo un Magikarp, no sé de qué diablos, y tengo muchísimos Pokémon aún por intentar conseguir y por intentar avistar. Mi tarjeta de entrenador Pokémon está recién empezada, con mi ID apenas tengo dinero, y por supuesto mi medallero está totalmente vacío, ya está registrado mi nombre, así que ahora llega el momento de llenarlo. Dicho esto, que empiece mi aventura, a ver qué me cuenta este profesor inglés sobre la aventura, a ver qué es lo que tengo que hacer aquí. Hola, señor profesor inglés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto es lo que conocemos como Pokémon, ¿vale? Y me enseña este Pidgey, eso está genial. La región a la que estás a punto de meterte es llamada Galton, ¿vale? Galton, ¿vale? Que está llena de muchos tipos de Pokémon, sí, eso ya lo sé. Me tratan como a un novato, pero bueno, tengo que disimular. Sí, sí, claro. El Elite Four, claro, la Liga Pokémon, el alto mando, sí, por supuesto, y ser el campeón. Sí, para que luego me llevéis a la guerra, ¿eh? Bueno, en fin, claro, claro, claro. Pero ese reto está muy lejos aún. Primero tienes que conocer a tu rival. Ah, voy a tener un rival y todo, como cuando empecé, ¿vale? Terry, muy bien, un nombre muy, muy inglés, la verdad, pero no te preocupes, tienes un amigo que viaja contigo, su nombre es James, ¿vale? Terry y James, todos estos juntos, y me ayudará a luchar y a mejorar, vale, mientras me ayuden a mejorar me vendrán bastante bien, y con tu starter en la mano, con mi inicial en la mano, estás listo para empezar y aquí estamos, ¿vale? Aquí estoy en una habitación de niño guiri de intercambio, la verdad es que bueno, no me va a quedar otra más que empezar a trabajar aquí. Voy a guardar aquí mi spawn en Brickville, un buen nombre para la ciudad, a ver cómo me habla mi madre de intercambio en inglés, que bueno, a ver si me entero de algo. Dice: "Good morning, honey, I hope you have fun." Vale, 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 genial. El profesor quería verte en su laboratorio. Vale, pues el profesor quiere verme, así que voy a ir a visitarle. Gracias, señora madre de repuesto. Voy a ver qué se cuenta. Vale, la verdad es que esta aldea está bastante bonita, esta ciudad. Vale, parece que eso es el laboratorio, así que voy a ir con sumo cuidado. Por aquí hay algunos Pokémon, pero no quiero empezar a luchar con ellos, no quiero empezar a entrenar aún. Aún estoy lejos de eso. Aquí parece que hay la sala de medallas, no sé, eso será ya para más adelante. Ahora lo que tengo que hacer es ir corriendo al laboratorio. Vale, ya estoy aquí, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Justamente en el laboratorio, ¿qué te cuentas? Hola, ¿cómo está tu Pokémon contigo desde ayer? Sí, sí, todo genial. Tu Pokémon parece que está genial, perfecto, sí, sí. Mi hijo Terry quería luchar contigo. Está justo a mi lado, veamos qué puedes hacer con él. Vale, pues Terry, demuéstrame de lo que eres capaz. ¡Vamos allá!
Vale, Terry tiene un Elekid y yo voy con Snivy, así que vamos allá. Placaje. Es más rápido él, Eso me va a perjudicar bastante, No creo que pueda acabar con... Oh, Dios. Es más fuerte de lo que pensaba, Vamos, Snivy, tienes que poder. Sigue con placaje. Tendríamos que buscar hacer un golpe crítico o algo. Encima me ha paralizado su electricidad estática. Este combate está perdido. Snivy, lucha hasta el final, ¿vale? Inténtalo. Es muy complicado que ganemos este combate, pero tenemos que intentarlo. Además, su Elekid es súper pequeño. Placaje, Snivy. Inténtalo, vamos. Un PS. Vamos, Snivy. No, es imposible. No tengo una poción, no tengo nada, ¿verdad? Esto es imposible. Snivy, perdamos con honor y con dignidad. Placaje. Y efectivamente ahí no podemos con el Elekid. Terry, el rival, me acaba de ganar, me acaba de dar una paliza. Menos mal que aquí puedo curar a los Pokémon. Gracias, señorita. En fin, no sé. Snivy vuelve a estar bien. Aquí hay un Ditto, parece un Starly y un Togepi. ¿Y estas Pokéball? ¿Será que me las puedo llevar? Vale, voy a hacer una cosa. Voy a esperar a la noche a que cierren el laboratorio y me las llevaré. Sí, profesor. Thank you very much, profesor. And thank you, Terry. Amazing combat. Sí, sí, amazing, amazing. Goodbye, good night. Los siguientes días me dediqué a investigar la pequeña ciudad de Brickville, viendo las casas, viendo los entrenadores, viendo un poco cuál sería el camino que tomaría y por supuesto trazando la mejor estrategia posible para entrar en la noche a ese laboratorio, evitando ser visto y pudiendo conseguir esos dos nuevos Pokémon para mi equipo. Ay, vale. Apenas ha empezado la noche, pero ya es de madrugada y ya es el momento exacto y perfecto para ejecutar mi plan a la perfección. Vale, a ver, ¿mi madre no está? Vale, iba a tener cuidado de que no me viera, pero si no está, vale, mucho más fácil. Tengo que ir rápido, tengo que ser raudo y veloz e intentar conseguir de ese laboratorio todo lo posible. Vale, vamos rápido, rápido, rápido. Tengo que tener cuidado con los Pokémon, esquivarlos. En el resto de casas ya estuve investigando y no hay absolutamente nada. Por la noche parece que aparecen Pokémon más fuertes, pero bueno, llega el momento de intentar ejecutar mi plan a la perfección. Entramos y totalmente vacío. Podría incluso llevarme ese Ditto. Esto no lleva absolutamente nada, así que vamos a seguir a ver qué hay aquí. Vale, 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 Pokéballs, curas totales, un mapa, pociones, las deportivas para ir más rápido. Vale, 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 esto me va a venir increíblemente bien. Con las deportivas voy a... Vale, 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 esto viene súper genial. Por aquí tenemos un Legend Memory, una pieza... Tiene pinta de ser para alguna especie de Pokémon legendario. Vale, voy a guardar en la mochila un poco... por ejemplo, el mapa de la ciudad de poco me sirve ahora que me voy a ir ya. Aunque si es el mapa de todo Galton, me vendría bastante bien. Así que lo voy a guardar. De tal forma que guardaré las deportivas suplentes, la pieza de Pokémon legendario y la guía de gimnasios en la mochila. Ahora llega el momento de comprobar si hay algún Pokémon aquí. O una piedra Pómez y un MT-160 reciclaje. Maldita sea, venía buscando un Pokémon y no ha habido suerte. Este Starly y este Togepi parecen de pega. Y este Ditto no es para nada de pega, pero no creo que sea un Pokémon muy útil de cara a la guerra que se viene. Guardaré todo esto en la mochila e iré a capturar a mis primeros Pokémon para reforzar el equipo y aprovechar para subir de nivel un poco a Snivy. Las siguientes noches aproveché para entrenar a Snivy hasta que se hizo un Pokémon mucho más grande y fuerte. Además decidí que sería el momento de emprender mi ruta hacia la próxima ciudad y tratar de capturar algún Pokémon más para el equipo. Veamos lo que nos encontramos. Vale, 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 Snivy, llega el momento de emprender la aventura hacia la siguiente ciudad. Has crecido mucho y te has hecho muy fuerte, pero aún nos queda muchísimo por progresar, así que vuelve a la Pokéball y vamos hacia allá. Vale, primer entrenador, primer combate antes de salir de Brickville para que Snivy aprenda. Un Magby, malditamente, tenía que ser un maldito Magby. Vale, vamos con placaje, Snivy. Un Magby, justamente el que le hace counter. Espero que no golpee mucho, vale, pantalla humo. Aunque ya me ha quemado con su maldito cuerpo de fuego. Látigo Cepa, sé que no es muy eficaz, pero no funciona. Snivy, vamos a probar con unas drenadoras, vale, así iremos drenando su vida de a poco. Vamos, Snivy, así me gusta, vale. Drenadoras, lo he evitado, maldito Magby. Vale, no podemos perder más tiempo, Snivy. Rápido, tenemos que usar, vamos, placaje, Snivy. Muy bien, muy bien, un golpe más y lo tendremos, Snivy. Mantente, no, 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 mantente, mantente. Maldito Magby, a pesar de ser tres niveles inferiores, muy fuerte, vamos, placaje. Solo queda uno, vamos, puedes hacerlo, Snivy. No te dejes amedrentar, menos mal que aún no tiene ascua. Si no, sería hombre muerto, placaje, Snivy. Y combate ganado, así se hace. Pequeño Snivy, nivel 9. Vale, voy a ir por aquí con sumo cuidado, tratando de enfrentarme solamente a los entrenadores justos y a los Pokémon justos, ya que por aquí hay bastantes. A ver, cuidado al lado de esta vaca. Y cuidado con este Spinner aquí, este Starly. Vale, voy para allá y Dios mío, ¿qué es eso de ahí? Vale, parece todo un nido de Litleos. Son Pokémon, Dios, tipo fuego que evolucionan a leones de fuego realmente increíbles. Tengo que hacerme con uno ya. Vale, como entre combate con alguno de esos Litleos va a ser prácticamente imposible. Así que llega el momento de gastar las Pokéball. Puede ser un mazazo, puede ser que gaste todas y no consiga ninguno, pero tengo que intentar capturar un Litleo. Así que allá vamos. Vale, rompemos la valla así rápidamente. Esto no está permitido, pero bueno, no es mi país, así que voy a saltarme un poco las reglas. Vale, pequeños Litleos, vamos, vamos, ahí hay uno. Y vamos para adentro. Vamos, Litleo, vamos, 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 vamos. Tú puedes, Pokéball, vamos. Hay justo uno allí, así que vamos, Pokéball. Ahí, vamos. Sí,
Funciona, vamos, 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 vamos. Captúralo, 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 vamos. Casi nada. ¡Sí, hecho! Vale, aquí lo tengo, es un Litleo nivel 11. Machu, bastante grande. Litleo, tú y yo vamos a ser grandísimos compañeros. Bienvenido al equipo. Ahora llega el momento de probar al Litleo, así que adelante. Un ratata, puedes con él. ¿Golpe cabeza? Esto es increíble, vale. ¡Golpe cabeza, Litleo! ¿Cómo puedes ser tan fuerte a tan poco nivel? Dios, casi ha acabado con el ratata de un golpe. Un Pidgey, prueba ahora con ascuas, Litleo. Vamos, tú puedes, confío en ti. Usa ascuas a toda potencia. Pidgey debilitado, vale, vale. Y con ese Spinarak, ascuas de nuevo, es muy eficaz. Otro Pokémon fuera, el Litleo, batalla ganada, increíble. Vale, voy a seguir y voy a tratar de luchar contra el siguiente entrenador con Snivy, porque también tiene que mejorar. Adelante, Snivy. Vale, ahí estamos, tiene un Starly este entrenador, así que vamos a por todo, Snivy. Tipo, vamos, uff, tipo volador, va a ser complicado. Placaje, vamos, puedes hacerlo. Mientras no tenga picotazo, tornado o algo por el estilo, podemos acabar con él. Sigue con placaje, Snivy, puedes hacerlo. Bien, 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 sigue así con esos golpes. Tornado, eso es complicado. Y más si lo refuerza con malicioso para quitarme más vida. Vamos, Snivy, puedes hacerlo. Placaje de nuevo. Ese Starly es muy rápido igualmente, ¿eh? Oh, cada vez más complicado. Ve con placaje de nuevo, Snivy, vamos. Bien hecho, Starly debilitado. Siguiente, un Seedot. Vale, con este debe ser algo más fácil. Mantente con placajes, Snivy. Con lo grande que eres, deberías hacer mucho más daño ahora. Uy, Seedot está siendo bastante poderoso y bastante difícil, ¿eh? Vamos, Snivy, sigue. Otro placaje de nuevo. Puedes hacerlo tú. Va a ser muy complicado. Recurrente, no es buena idea. Snivy, será mejor que vuelvas. Deja que se encargue de esto tu nuevo compañero de equipo. Adelante, Litleo. Demuéstrale a este Seedot de lo que eres capaz. Acaba con él de un solo golpe. Litleo, ve con ascuas. ¡Vamos! Ahí, hecho. Ascuas, Seedot termina. ¿Queda un Pikachu? Vaya. Snivy nivel 10, repetición. Vale, la cambiaremos por malicioso de momento. Y ahora Litleo, ve con ascuas a acabar con ese Pikachu. Un Pokémon muy popular, pero no tan fuerte como todos piensan. Pikachu debilitado, batalla ganada. Y este Tailou, que la verdad es que se podría ir un poco al carajo. Y ya estoy en la siguiente ciudad. Adelante, Sprook Town. Los siguientes días me dediqué a investigar Sprook Town de la mejor manera posible, conocer a todos sus aldeanos, a todas las personas que vivían dentro y saber todos los servicios de los que disponía esta ciudad. Además, vi un Pokémon bastante curioso en la fuente que trataría de capturar y una torre fantasma que tendría que investigar antes de meterme en el bosque que llevaba a la siguiente ciudad. Y bueno, hora de levantarse. Gracias al tutor de movimientos he podido quedarme esta noche aquí, así que muchas gracias, thank you very much. No necesito movimientos por el momento, con los que tengo voy bastante bien. Es justo de noche, pero bueno, no importa, puedo salir a investigar bastante bien de igual forma. Vale, según vi en esta ciudad no es que haya Pokémon muy interesantes o muy fuertes, salvo uno que divisé en una fuente y voy directamente a por él. Munchlax, Stuful, Hoothoot, Pokémon sin duda fuertes, algunos bichos muy raros parecen como robots para vigilar, y aquí es donde vi ese Magikarp que tengo que intentar capturar ahora mismo. A ver, en esta fuente hay muchos Magikarps y hay, vaya, 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 un Squirtle. No obstante, no tengo mi tiempo para gastarlo ahora en un Squirtle. Sé que es muy complicado de capturar un Pokémon inicial, es muy raro que aparezca, pero voy a ir a la seguridad y voy a ir a por lo fácil a buscar ese Magikarp de ese color tan extraño, que tiene que ser justo ese de ahí. Vale, Magikarp, te estoy viendo y te tengo, así que Pokéball, atrápalo. Al ser un Magikarp debería ser bastante más fácil, ahorraré en Pokéballs y aunque no sea un Squirtle, cuando suba de nivel, ¿se ha liberado? ¿Cómo ha podido liberar? Vamos, Magikarp, ahora sí, para adentro. Entra en la Pokéball, venga, 1, 2, 3. Ahí está, Magikarp capturado. Y justo como pensaba, es un Magikarp Shiny. Esto me va a venir genial. El día que tenga un Gyarados rojo, causaré el terror en todos estos soldados ingleses y lograremos ganar la guerra seguro. Vale, ahora tengo que ir a la tienda un momento a ver si logro encontrar algo de utilidad. Estos vendedores solamente tienen MTs a las que no aspiro con el poco dinero que tengo y Pokéball a las que tampoco llego. No obstante, podría tranquilamente hacer que les compro. Sí, sí, quería comprar y... ¡Oh, Dios mío! Repartir experiencia. Vale, vale, vale. Me voy, adiós, adiós, adiós. Gracias por repartir experiencia. Vale, voy aquí para el repartir experiencia. Magikarp me va a venir genial para que aumente su nivel. Y vamos directamente a la Torre Fantasma. Vale, esta Torre Fantasma parece pequeña. No parece que haya gran cosa aquí. Un bicho un poco raro, así que no voy a hacerle mucho caso. Por este lado un cocinero y por aquí parece que se sube, así que echemos un ojo. Por aquí parece que viven unos ricos señores que tienen un problema de fantasmas justo arriba de la escalera. Así que vale, vamos a echarles una mano, aunque no sean nuestros aliados, para capturar ese Ghastly. Hola Ghastly, hola pequeño, mira, 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 me gustaría que vinieras al equipo conmigo. Así que, vale, parece totalmente imposible luchar contra él. Lo estoy intentando con Snivy, con Magikarp y con Litleo, y no hay manera alguna de que podamos luchar contra él. Es un fantasma contra el que no se puede hacer nada. Así que, sintiéndolo mucho por esos dos
ancianos y por mi captura, porque un casino en el equipo vendría genial, me tengo que ir. Descansaré un par de noches, me prepararé bien, le vearé un poco a Magikarp, Litleo y Snivy y me iré adentrando en el bosque. Los siguientes días estuve entrenando tanto a Snivy como a Litleo, el cual destacaba por encima de sus otros dos compañeros, y por supuesto también a Magikarp, únicamente para que ganara experiencia, ya que con su salpicadura era bastante inútil y tenía que estar constantemente cambiando de Pokémon para que sirviera de algo esa experiencia. Además descubrí un páramo helado por el que no podía pasar, ya que mis Pokémon aún no sabían hacer la M o de corte. No obstante, decidí adentrarme de una vez por todas en el bosque sabiendo lo peligroso que iba a ser. Vale, bosque perdido, Snivy, Litleo, Magikarp, allá vamos los tres, podemos hacerlo juntos, atravesemos este bosque, la infinidad de peligros de Pokémon y de caminos laberínticos que tiene, y salgamos en la próxima ciudad para intentar ganar nuestra primera medalla de gimnasio. Aunque parezca broma, fue muchísimo más duro de lo que pensaba ese bosque y pasé unos cuantos días tratando de averiguar la salida. Me vino muy bien para fortalecer a mis Pokémon y para aprender a luchar contra Pokémon tipo bicho que prevalecían por su envenenamiento. Además de que encontré un par de pociones y Pokéballs para suplir las carencias que se habían producido estos días y sentirme así totalmente preparado para el gimnasio de la próxima ciudad. Esta experiencia también fortaleció muchísimo a mis Pokémon, que en combates contra Pokémon tipo bicho y tipo planta aprendieron a luchar bastante bien, sobre todo Litleo, que hacía counter a todos y cada uno de ellos. Ay, maldita entrenadora, esta ha acabado de dejarme bastante mal. No me gustaría gastar pociones ni curas totales, porque Snivy prácticamente hay que ser revivido y Litleo está a nada de morir. Y bueno, por supuesto, Magikarp obviamente no puede luchar aún hasta que no evolucione. Es un Pokémon bastante inútil, así que no me queda más que parece... Sí. Al fin, el final de este bosque, Dios. Menuda experiencia, ha sido dura, pero bueno, al menos me ha fortalecido para fortalecer a mis Pokémon, me ha servido para fortalecerles, ¿vale? Adiós, gracias, sí, hay que cruzar todo este monte, que espero que no me cause ningún problema, por favor. Hola, ¿eres un estúpido científico de la roca? ¿Cómo no te has podido dar cuenta de que Celebi estaba...? ¿Cómo? ¿Celebi está aquí? Lo siento, ¿qué están hablando? ¿Qué habláis vosotros? ¿Por qué no puedo pasar? ¿Qué estáis haciendo, chicos? Oh, sí, un entrenador Pokémon. No quiero tratar de llamar la atención de nadie, así que voy a ganar esta vez, pero... Oh, es que no entiendo muy bien. ¿Qué hace? Vale, adiós. No sé, eso ha sido muy raro, ¿eh? Algo se cuece en este mundo. Espero que no sospechen nada de mí. Y llegamos a Stoneland City. Stoneland City, la ciudad con el primer gimnasio al que iba a tener que enfrentarme, muy seguramente de tipo roca. Pasé unos cuantos días investigando toda la ciudad, todos los rascacielos, para intentar conseguir la mayor cantidad de objetos posibles, aunque fue bastante inútil. Además, busqué caminos alternativos que parecían bloqueados y una salida para cuando tuviera que marcharme de aquí. No obstante, mi principal prioridad era fortalecer más a mis Pokémon y encarar al primer líder de gimnasio del ejército de la guerra revolucionario. En fin, se acerca el momento de ir a por esa medalla de gimnasio, de acabar con uno de los líderes de la revolución. Aquí hay un policía, parece que en esta casa me pide que esté fuera, así que bueno, voy a pasar totalmente y voy directamente al gimnasio a intentar ganar mi primera medalla. Fuera Machop, fuera Pidgey, tengo trabajo que hacer. Vale, justamente aquí tiene que ser. Parece que por aquí tenemos el camino al gym y el camino a la mina. Quizá eso me sirva para entrenar, pero no estoy del todo convencido. Tiene pinta de que me llevaría bastante tiempo. Voy a tratar de explorarla, aunque me lleve mucho tiempo, porque quizá capture algún Pokémon nuevo, y lejos de capturar algún Pokémon nuevo, seguramente entrene mucho para el líder de este gimnasio. Los siguientes días los pasé investigando la mina, tratando de entrenar a mis Pokémon lo máximo posible y de encontrar secretos y cosas que me vinieran bien. Aproveché para luchar con muchos entrenadores y fortalecer a mis Pokémon de cara a la medalla de gimnasio que iba a tener que ganar, y además encontré la localización del líder. No obstante, tendría que recorrer todo el gimnasio primero. Vale, definitivamente llega el momento de ir al gimnasio, así que coloco la vagoneta, le doy al botón y vamos ahí, camino al gimnasio de Ciudad Stoneland. Aquí estamos, listos para esta batalla por encima de las nubes, listos para luchar con todo aquel que se interponga en mi camino y para acabar con ese líder del ejército revolucionario. Sería un buen momento para mirar la guía, a ver qué me dicen de este gimnasio, que dice básicamente que es un laberinto como el juego de Simón y tengo que elegir los botones correctamente hasta que llegue a la planta en la que está el líder de gimnasio. Así que vamos allá. Este botón parece que no servía de absolutamente nada. Probamos este. Vale, este sí, me ha bajado a la siguiente sala. A ver si era ese. Voy a intentar probar ahora justo con... el que no está iluminado, tiene pinta... Ah, no es... Vale, si no está iluminado es por eso. Así que este de aquí que me devuelve al principio. Vale, lo tenemos claro. Este por un lado. Repitamos el mismo.
No ha funcionado, vale, pues está claro, es este. Ahora tenemos que dar justamente a este de atrás. Y estamos en la siguiente sala, vale. Ha sido este, el de atrás. Ahora voy a intentarlo justamente en este de aquí. Y, oh Dios mío, ha llegado, no, fuera Nauspas, fuera Nauspas. Fuera, ha llegado el momento. El líder Gio, Pokémon tipo roca. Llega el momento de la batalla, la primera de un gimnasio. Vale, la mejor forma que se me ocurre de enfrentarme a Gio es con un Pokémon de tipo totalmente opuesto al suyo. Así que, Liceo, irás primero tú para medir distancias, para tomar medidas. Y luego sacaremos a Snivy, que es nuestra arma secreta, un Dweebel. No es mal Pokémon, tipo bicho, incluso agua, si mal no recuerdo. Vale, vamos con Ascuas, es un poco complicado. Tenemos todo el counter, todo en contra, pero pedrada, tres golpes. Liceo ha caído de un golpe. Vale, se puede hacer, vamos, Snivy, adelante, tú puedes. Snivy, ve con látigo cepa, vamos, demuéstrale de lo que Snivy ha caído de un solo golpe. Magikarp, te estaba reservando a ti con tu movimiento especial, rayo burbuja. Adelante, pero no creo que sea mucho. Vale, Magikarp, aguanta todo lo que puedas. Magikarp ha caído. He perdido. Esto va a ser mucho más complicado de lo que pensaba. Tengo que entrenar y superarte. Prepárate, Gio, porque voy a hacerlo. Los líderes de los gimnasios Pokémon del ejército revolucionario eran mucho más fuertes de los que pensaba, y más teniendo en cuenta que yo partía de cero con un equipo recién construido. El vínculo con mis Pokémon cada vez iba siendo más fuerte, pero no el suficiente para hacer frente a un líder del ejército revolucionario, así que no me quedaba más remedio que pasar los siguientes días entrenando en la mina para evolucionar a Snivy, mi arma secreta. Vale, Snivy, vamos, látigo cepa, acaba con ese Onix de un solo golpe, puedes hacerlo. Uf, un Onix bastante complicado, bastante duro, no sería mal Pokémon para el combate que tengo que hacer en el gimnasio, pero tú puedes hacerlo, Snivy. Bien, Onix debilitado, solo falta derrotar a uno más, como por ejemplo este Pidgey. Vamos, Snivy, puedes hacerlo, tienes que subir a nivel 16 ya, aguanta ese golpe crítico, vamos, Snivy, confío en ti, puedes hacerlo, te necesito, necesito tu forma más fuerte para el combate de gimnasio, tienes que evolucionar, vamos, Snivy, adelante, tú puedes, placaje, bien hecho, Pidgey debilitado, y por último, Snivy, acabemos con ese Nosepass, látigo cepa, vamos allá, la evolución está a la vuelta de la esquina, ahora sí que sí podremos derrotar a ese líder de gimnasio, Snivy, látigo cepa, Nosepass debilitado, y llegó el momento. Snivy, ciclón hojas, grandísimo ataque, lo cambiaremos por repetición. Snivy, ahora sí que sí. Claro, evolucionabas al nivel 17, habérmelo dicho antes. Vale, acabemos con este entrenador, con este Yedut. Snivy, ciclón hojas, vamos, tu nuevo ataque. Increíble ataque, ese Yedut casi ha caído de un solo golpe, aunque es bastante fuerte, duro y resistente, pero podemos hacerlo. Snivy, aguanta, madre mía, 30 PS de un golpe. Látigo cepa y acaba con él. Vamos, Snivy, a por el nivel 17, un Dweebel. Buen entrenamiento, Snivy, látigo cepa, vamos. Bien, 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 mitad de vida. Aguantarás su golpe, vamos, Snivy, tú puedes. Bien hecho, un PS, Snivy, es tu momento. Látigo cepa, ahora sí que sí. Acaba con ese Dweebel, subes al nivel 17. Y llega el momento, vale, Snivy, vuelve. Guárdate, porque necesito que evoluciones. Ahora sí que sí, este Dweebel se va a encargar Litleo, la pedrada es muy fuerte, pero no pasa nada, vale, Litleo no ha podido. Ha caído de un solo golpe, Magikarp, tú sí puedes. Rayo burbuja, vamos, acaba con él. Bien hecho, Magikarp, tu sorpresa de Rayo Burbuja nunca dejará de sorprenderme. Rayo Burbuja de nuevo, Magikarp, cada vez más fuerte. Dweebel destrozado y queda un Cranidos. Vale, solamente nivel 9, pero Magikarp puede hacerlo. Magikarp, Rayo Burbuja, vamos, ahí lo tienes. Solo un golpe más, aguanta. Bien hecho, Magikarp, has esquivado un golpe. Rayo Burbuja, Cranidos debilitado. Y llegó el momento, ahora sí que sí. Snivy, evoluciona. Te necesito en tu máximo esplendor, en tu máxima forma, para ganar esta batalla de gimnasio. Snivy, evoluciona en Sirvine y demuestra de lo que somos capaces en la revancha por la medalla de este gimnasio. Vale, Sirvine, momento de demostrarle a Gio lo que hemos aprendido y de lo que somos capaces. ¡Adelante a por ese Dweebel! Vale, puedes hacerlo, Sirvine. Vamos a empezar con un ataque algo más preventivo, como por ejemplo drenadoras. Vale, de esa forma... Genial, genial. Ahora, aunque te golpee, aguanta, Sirvine. Bien, vas a ir recuperando vida poco a poco. Así me gusta, vale. Ahora Sirvine prueba con ciclón hojas. Vamos, ciclón hojas. Gran golpe. Ha afectado mucho a Dweebel, ¿eh? Picadura, maldita sea. Era tipo roca bicho. Bueno, da igual. No pasa nada. Las drenadoras están plantadas. Adelante, Magikarp. Puedes hacerlo. Acaba con él de un solo rayo burbuja. ¡Vamos! Bien hecho. Magikarp, Dweebel ha caído, vale. Solrock, gran Pokémon, vale. Mantente con rayo burbuja, Magikarp. Bien hecho, gran golpe, le ha dolido mucho a Solrock, que con un psíquico ha derrotado totalmente. Vale, no va a quedar otra, adelante, Litleo. Vas a hacer un poco de conejillo de indias, Litleo, y lo siento mucho, pero tengo que usar mi arma secreta, el máximo revivir que guardaba para Sirvine. Ahora sí que sí, Sirvine está a tope. Litleo, tienes que aguantar su ataque. Portazo, lo has esquivado, muy bien, Litleo, llega el momento. ¿Lanzallamas? ¿No eran ascuas? ¡Lanzallamas, Litleo, vamos! Aguanta el portazo, bien hecho. Ahora lanzallamas, Dios, increíble. Y lo ha quemado, genial, ahora el ataque de Solrock ha bajado.
y la quemadura va a acabar cada vez más con él. Vale, llega el momento de luchar, vale. Una poción, Lidleo, tienes que aguantar el portazo. Vamos, Lidleo, puedes hacerlo, tienes que aguantar. El psíquico, lo aguantas, vale. La quemadura sigue causando estragos en él. Vamos a seguir curándonos. No queda otra poción para Lidleo. Vamos, Lidleo, tienes que aguantar lo que sea, cueste lo que cueste. Puedes hacerlo, Lidleo. Vale, el psíquico, bien hecho. Vale, si no me equivoco, eres más rápido que él, así que ahora hay que intentarlo. Lidleo, lanzallamas, acaba con... No, Sol Rock ha sido más rápido. Vale, no queda otra. Sirvine, tienes que encargarte de todo este combate. Ese Sol Rock no es más rápido que tú, así que látigo cepa, vamos. Bien, Sol Rock debilitado y solamente queda Lilip. Sirvine, va a ser un combate difícil, sin tregua, pero tenemos que ganar esta medalla. Drenadoras, hay que empezar, vale. ¿Falló? ¿Cómo ha podido fallar? ¿Golpe aéreo? Vale. Drenadoras, ahora sí que sí, Sirvine. Hay que plantar esas drenadoras. No. ¿A Lilip no le afectan las drenadoras? ¿Cómo no he podido saberlo antes? Vale, necesitamos pociones para Sirvine. Maldita sea, esto me ha pillado totalmente desprevenido. Además cuenta con golpe aéreo. Voy a estar totalmente vendido. Voy a gastar prácticamente todas mis pociones, pero tengo que hacerlo de esta forma, vale. Golpe aéreo, creo que puedes aguantar otro golpe aéreo, Sirvine. Así que adelante, látigo cepa, vamos a por todas. Uf, un golpe muy tranquilo, muy poco a poco. Esos golpes aéreos son cada vez más fuertes. Vale, restaurar PS con las pociones que tengo, creo que puedo hacerlo. Le doy un par de pociones. Luego tengo para hacer al menos un ataque. Vale, creo que puedo aguantar un golpe aéreo. Probemos ahora con Ciclón Hoja, Sirvine, ¡vamos! Ciclón Hoja, sí, es más eficaz. Bien hecho, Sirvine. El golpe aéreo, uf, 3 PS, estamos jugando al límite, Sirvine. A pesar de haber entrenado tanto y de haber mejorado, sigue siendo un entrenador muy fuerte. Usaremos las pociones, vale. Ahora mismo no eres capaz de aguantar otro golpe, Sirvine, así que falta una poción más. Vamos, Sirvine, un par de pociones más y creo que lo tenemos. No obstante, parece que Lilip recupera su vida de alguna forma o algo por el estilo, ¿no? Golpe aéreo, vale, no me la juego, ¿eh? No creo que aguantemos otro golpe aéreo. Otra poción para Sirvine. Vale, 35 PS, con esto deberíamos. Golpe aéreo, vale. Ahora sí, Sirvine, aguantaremos otro, así que Ciclón Hojas, ¿puedes hacerlo, Sirvine? ¡Bien hecho, Lilip a punto de caer! Vale, aguantas el golpe aéreo. Y la última, Sirvine, acaba con esto de una vez por todas. ¡Látigo cepa! Y así se hace, Lilip derrotado. Y medalla, la primera medalla ganada. Y por supuesto, tumba rocas. Los siguientes días me hospedé en uno de estos rascacielos con el poco dinero que tenía para descansar y preparar las tácticas de mis siguientes movimientos. Esa batalla contra ese líder del ejército revolucionario, a pesar de su bajo nivel, así ha sido muy dura y me había dejado bastante tocado mentalmente. No obstante, llegaba el momento de emprender mi siguiente parte del viaje directos a esa jungla. Bueno, tengo que irme de aquí, gracias señor por haberme hospedado y todas esas cosas. Aprovecho para irme rápido porque no tengo tiempo que perder. El centro Pokémon me ha venido bien, la tienda también, pero bueno, ahora sí que sí, tengo que embarcarme en mi siguiente viaje. No tengo tiempo para luchar, Roggenrola, lo siento mucho, Sirvine tiene cosas mejores que hacer y Pokémon más fuertes con los que entrenar. Y no obstante, me gustaría saber por dónde se puede llegar por todo este lago y por todo esto, pero bueno, básicamente no creo que haya forma de saberlo hasta que no se abra eso, y la manera es siguiendo mi camino por la jungla. Así que aquí estoy, muy buenas, saco del medallero mi medalla y ahí la tienes para demostrar que soy apto para, por supuesto, cruzar. Así que ahí está, muchas gracias, vamos directamente para allá. Los siguientes días me dediqué a investigar la jungla, a luchar con todos los entrenadores y Pokémon que pude para que, por supuesto, los míos se entrenaran y mejoraran toda su fuerza. Y sobre todo le vino muy bien a Lidleo, que con la temprana aparición de su lanzallamas arrasó totalmente esa jungla, subiendo bastantes niveles. No obstante, los entrenadores sorprendían con otro tipo de Pokémon y Sirvine también venía bastante bien y avanzó bastante en su camino. Quedando a destacar como lo más importante que Magikarp estaba muy cerca del nivel 20 y por lo tanto de convertirse en un potente e inigualable Gyarados rojo. Uf, vale, la verdad es que esta jungla es bastante peligrosa y bastante complicada, pero empiezo a ver la luz del túnel y empiezo a ver que saldré antes de aquí. ¿Y esto de aquí qué diablos es? Sitio de construcción abandonado. ¿Qué diablos? No puede ser, es una master... era un fósil antiguo cubierto con una Master Ball, maldita sea. Ay, que me había emocionado por un momento, pensaba que podría capturar a cualquier Pokémon del mundo con eso. No es más que un sitio de construcción abandonado con algunos premios como fósiles antiguos, que si encuentro en algún momento una máquina de recuperación lo conseguiré, y algo de... ¿los míticos 7? Parece un poco raro. Esto es de Manaphy, Victini, Jirachi, Celebi, Marshadow, Hoopa y Mew. No sé si dándole al botón pasará algo. Parece que no, no es una forma de invocarlos, pero parecen 7 Pokémon bastante legendarios, bastante poderosos. No hay mucha información sobre ellos, pero si la llega a ver, sin duda vendré a por ellos. ¿Y esto de aquí qué es? Dios, muro de roca y una aerodactilita. Me vendría muy bien revivir uno de esos fósiles para conseguir un aerodáctil y con eso tener un mega aerodáctil. Vale, esto va cogiendo forma.
broma. Ahí debajo también veo un cofre, no obstante, lo que voy a hacer es, además de cogerlo, un litostal Z, ¿vale? Para hacer movimientos Z, aunque no controlo mucho sobre eso. Lo que voy a hacer es aprovechar para que Magikarp suba de una vez por todas al nivel 20. Así que Magikarp, adelante, vamos a luchar contra ese Timbur, Rayo Burbuja. Necesitamos un Gyarados lo antes posible. Ahora mismo eres un Pokémon muy fuerte, sobre todo para ser un Magikarp, pero lo que necesitamos ya es un Gyarados rojo que siembre el terror en toda esta región para, por supuesto, ganar la guerra desde dentro. Así que Rayo Burbuja, vamos, ese Timbur tiene que estar muy cerca. Ah, pero no obstante, no es suficiente. Vale, quizás ese Sableye sea suficiente. Vamos a por él, ahí está, vale, Sableye nivel 10, vale, con estos, con esta diferencia de niveles, a pesar de subir de nivel muy lentamente, Magikarp le va a venir muy bien porque no va a ser nada difícil para él terminar con esos Pokémon. Sableye va a caer en nada. Impresionar, eso no me impresiona, valga la redundancia. Rayo Burbuja y Sableye terminado. 140 puntos de experiencia. Hay dos Mawiles peleando y unos Timburs, vale, vamos allá, por este Timbur. Rayo Burbuja, Magikarp. Es posible que si derrotamos a este y a uno más, ya seamos nivel 20 y ya pueda por fin tener un Gyarados de cara al gimnasio de la próxima ciudad, ¿vale? Timbur derrotado. Un Pancham me sirve. Magikarp, uy, ¿a dónde vas, Pancham? Ven aquí, tengo que luchar contigo, nivel 13. Si acabamos con el Magikarp, podremos subir a nivel 20, ¿vale? Este parece más difícil, ¿eh? Más fuerte. Un Pancham, la verdad, es que es bastante más poderoso y sus evoluciones son increíbles. Rayo Burbuja, buen golpe, Magikarp, lo tenemos. Aguanta, muy bien, eres muy fuerte para ser un Magikarp. Sigue con Rayo Burbuja, lo tienes. Vamos, estamos a nada. No, empujó en el último momento, Magikarp debilitado. La verdad es que me enfada bastante tener que posponer la evolución de Magikarp. Pensaba que ya iba a contar con un Gyarados para el siguiente gimnasio, así que voy a pasar de todos estos bichos. Un Metapod. No, Metapod, por favor, tú no, la verdad. Podía haber luchado cualquier Pokémon menos tú, Metapod. En fin, voy a pasar un poco de todos. Mankey. Uf, hay bastantes, ¿eh? Bastantes Mankeys, Pokémon tipo lucha incluso. Un Trico. Uf, no sería mala incorporación, pero ya tengo un Sirvine y ahora no tengo que perder. No tengo nada de tiempo que perder. Tengo que hacer lo antes posible que mi Magikarp evolucione. Así que voy directamente a la ciudad para poder curarlo. Vale, paso por aquí. Cuidado, Aipom. En Vinland City, una ciudad bastante llena de bichos, de vegetación. Seguramente el líder de este gimnasio sea tipo planta o tipo bicho. Voy a ir directamente a curar a mis Pokémon. Uy, el gimnasio está bastante cerca, ¿eh? Vale, por aquí estaba el centro Pokémon. La verdad es que es una ciudad muy bonita, que el centro Pokémon esté aquí arriba lo hace incluso más bonito. Paso, señor raro, que necesito curar a mis Pokémon. Hola, enfermero, por favor, meta ahí mis Pokémon, se tienen que curar, muchas gracias. La verdad es que los siguientes días los dediqué a investigar la ciudad tranquilamente, ya que era muy bonita, y me dediqué también a disfrutar un poco de los páramos. Vi que había una estatua a Articuno, veneraban a uno de los Pokémon legendarios de hielo, además de encontrar algunos otros easter eggs y otros caminos por los que podría pasar una vez consiguiera la medalla. Mi próximo objetivo, sin ninguna duda, iba a ser lograr capturar un nuevo Pokémon y evolucionar a Magikarp a Gyarados. No obstante, no encontré absolutamente nada en ninguna de las casas, más allá de una pequeña casa justo enfrente del centro Pokémon en la que me podía quedar a dormir ya que estaba vacía. Vale, 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 hora de levantarse, me tengo que dar prisa, tengo que evolucionar a Magikarp de una vez por todas. Esta bajada parece peligrosa, no obstante, si sé cómo agarrarme justo a las lianas, ahí está, no he tenido ningún tipo de problema. Voy a evolucionar rápidamente a Magikarp con Pokémon que yo vea lo más asequibles posible, como este Joltik, aunque tengo que golpearle con Magikarp, no con Sirvine, así que vamos allá, que Magikarp evolucione de una vez por todas. Un Pokémon tipo eléctrico no sé si ha sido la mejor idea, pero bueno, Rayo Burbuja, confiamos en que no tenga muchos ataques eléctricos. Sigue con Rayo Burbuja, Magikarp, tú puedes. Venga, solamente uno más para acabar con él. Onda Trueno, Magikarp paralizado, oh, maldita sea, va a ser complicado hasta el final, ¿eh? Vamos, hay que evolucionar Magikarp. Disparo de mola, no nos sirve. Rayo Burbuja, Joltik terminado. Y Magikarp aún no logra subir de nivel. Esto parece cada vez más complicado. Vale, voy a usar un cura total en Magikarp para quitarle la parálisis. Genial, y vamos a seguir entrenando. Un Spinarak no me parece una muy buena idea. No obstante, un Sentret seguramente sí. Vamos, Magikarp, estás cada vez más cerca. Rayo Burbuja, tenemos que hacerte un fuerte y potente Gyarados rojo. Con eso seríamos prácticamente imbatibles en el gimnasio, que tiene toda la pinta de que es tipo planta o bicho. No obstante, en ese gimnasio nuestra principal baza tiene que ser Lildeo. Pero si vamos con un Gyarados rojo y con un Sirvine lo más potente posible, seremos imparables. Vale, ahora sí que sí, este Oricorio va a ser lo último. Rayo Burbuja, Magikarp, tenemos que acabar con él rápidamente. Solo hay que hacer un par de golpes más y, oh, Dios mío, Magikarp se ha vuelto a debilitar. Vale, ahora que vuelves a estar curado, Magikarp, acabemos con uno de estos Pokémon. ¿Qué Cleon? Un Tropius podría... No, Tropius es tipo planta. Vamos directamente a por Burmy mismamente. A ver, cuidado, ahí, vale, Magikarp, acabemos con este Burmy y logremos tu evolución de una vez. Te está costando luchar contra Pokémon muy débiles, pero es normal, ahora vas a experimentar el verdadero poder. Rayo Burbuja, acaba con ese Burmy. Magikarp, ¿lo ha esquivado? Maldita sea. Vamos, ahora sí. Rayo Burbuja, Magikarp, Burmy terminado, nivel 20. Y prepárate porque viene el Pokémon
más fuerte jamás visto. Magikarp evolucionando. Es tan grande que apenas puedo ver. Apenas puedo ver lo que está pasando. Apenas puedo ver la evolución. Ahí está. Ese Magikarp amarillo se acaba de convertir en un potente, increíble Gyarados rojo. Hola Gyarados, bienvenido al equipo. Sin duda juntos vamos a lograr grandísimas cosas. Los siguientes días me dediqué a entrenar a Gyarados y por supuesto a también a Litleo y a Sirvine para que fueran grandísimos Pokémon y enfrentar el gimnasio de la mejor manera posible. A pesar de que Gyarados era la nueva incorporación y era muy poderoso, el lanzallamas de Litleo iba a ser nuestra principal baza en el gimnasio. Bueno, ha llegado el momento de enfrentar el gimnasio. Tengo a Sirvine, Litleo y Gyarados a nivel 22, creo que están lo suficientemente preparados y por supuesto me pasé por la tienda a gastar un poco de dinero en estas super pociones que vendrán muy bien, así que... vamos para allá. Voy a buscar en la guía de gimnasios qué es lo que se sabe sobre este gimnasio. Vale, es tipo bicho, por supuesto, y es un puzzle básicamente muy sencillo, que cuando se vea una ladybug, una mariposa, hay que memorizar el patrón de su espalda y pulsar el botón correspondiente. Vale, perfecto, no parece tan difícil. Veamos si es así de fácil o no. Vale, simplemente hay 4 puntos negros, así que le damos y hay que elegir la que tenga 4 puntos negros, justamente como esta. Así que de esa forma podemos seguir. Vale, sigamos. 4, lo hemos hecho bien. Vale, ahora esta tiene, esta va a ser más complicada de memorizar, tiene 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, creo que lo tengo memorizado, creo que puedo hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5, vale, vamos allá. Va a ser un poco lioso. A ver, es posible que sea esa, incluso esa. Vale, yo diría que es esta, sin ningún problema. Voy a pasar de los entrenadores, yo voy directamente por el líder de gimnasio. Diría que es esta y conseguido, efectivamente. Vale, este tiene 6 puntos, 2 a la par, 2 a la par, vale. Y luego 2 dispersados, vale, lo puedo hacer, 2 a la par y 2 a la par. Uno que tenga 2 a la par, que viene a ser siendo... tiene que ser una de estas. ¿Puede ser esta? Sí, no. O esta. Ahora empiezo a dudar. Vale, es esta. Dos a la par, es esta, tiene que ser esta. Así que, allá vamos, bien. Aquí estamos, frente al líder Justin, especialidad tipo bicho. Vamos a abrir aquí para cuando tenga que irme. Justin, llegó tu momento para caer. Vamos a empezar flojo, poco a poco, con Sirvine. Vale, Sirvine, y sale un Joltik tipo eléctrico. Menos mal que no he sacado a Gyarados de primeras. Vale, podemos hacerlo. Unas drenadoras para empezar el combate. Tijera X, claro, al ser tipo bicho, Sirvine va a ser de los más fáciles en caer. Vale, Sirvine, tenemos que aguantar. Vamos a aguantar con una poción para que las drenadoras puedan ir haciendo su trabajo. Vale, tienes que aguantar, Sirvine, tienes que aguantar. Aguantas a Tijera X, muy bien hecho, Sirvine. Las drenadoras van haciendo su trabajo. Creo que Joltik es más rápido que yo, así que es el momento de usar una super poción. Vamos a esa super poción. Bien, Sirvine vuelve a estar a tope de salud. Aguantamos, vale, aguantar otra tijera X va a ser muy complicado. Creo que el único que la puede aguantar muy dignamente siendo Joltik es Litleo, pero si lo saco perdería un turno. Vale, voy a seguir de la misma forma, voy a gastar la última poción con Sirvine. Vamos, Sirvine, puedes hacerlo. Ahí está, aguanta la tijera X. Vale, no me va a quedar otra, vamos a intentarlo. Sirvine, ve allá con golpe cabeza. Vamos, Joltik, tijera X. Y Sirvine ha caído. Litleo, es tu turno, puedes hacerlo. Estás hecho para este momento, lanzallamas, Litleo, tú puedes. Impact Trueno, aguántalo, lanzallamas. Bien hecho, Joltik ha caído. Ahora sale con un Ninjask, vale. Me da que la baza secreta va a tener que ser Gyarados. Vale, lanzallamas, puedes con ese Ninjask. Ataquéala, aguántalo, Litleo, un PS, vamos. Y el lanzallamas lo revienta de una. Bien hecho, Litleo, queda un Serinja. Serinja es un Pokémon muy táctico. Creo que solamente tiene un PS, pero podemos hacerlo. Litleo, lanzallamas, vamos. Esa tijera X ha acabado golpeando. La última baza que nos queda, Gyarados. Gyarados rojo, el Pokémon más fuerte jamás visto en estos lares. Puedes hacerlo, vale, una furia dragón quita en total 40 PS. Nidropulso, probemos con un tornado que será muy eficaz a corto plazo. Sombra Bill no ha hecho mucho. Tornado, super efectivo, y Sedin ya ha caído, vale. Heracross Shiny, Dios, qué locura. Esto va a ser mucho más complicado de lo que pensaba. Vamos, Gyarados tornado, puedes hacerlo. Derribo, aguanta ese derribo. Vamos ahora con otro tornado, bien hecho, bien hecho. Va a ser muy complicado, tengo que usar una super poción. Y tengo que, no sé si ganar este combate, Si no lo gano, lo que tengo clarísimo. Vale, el golpe karate lo hemos aguantado, vale, ve con otro tornado. Gyarados, puedes hacerlo, vamos con tornado. Aguanta ese derribo, bien hecho, y Heracross debilitado. Y medalla ganada, siendo de niveles mucho más bajos. Medalla colmena y la MT ida y vuelta. Gracias Justin, pero no ha sido rival para mí. A pesar de haber ganado la batalla contra el líder del gimnasio de Pokémon de tipo bicho, me piqué bastante, ya que Litleo y Sirvine cayeron muy rápido y dependí mucho de Gyarados, y no me gusta para nada depender de un solo Pokémon, así que metí un entrenamiento muy duro y muy fuerte para Litleo y para Sirvine, para buscar también que Litleo
evolucionara lo antes posible, además de que aprendió colmillo ígneo, lo cual iba a venir muy bien. Por otro lado, sabía que le quedaba muchísimo trabajo a Sylvain para lograr evolucionar a Serperior, así que me dediqué a entrenarlo más tranquilamente y más rigurosamente, y usando a Gyarados solamente en situaciones de emergencia donde el enemigo realmente lo requiriera para acabar directamente con él de un solo ataque. En fin, ya han pasado nada más y nada menos que 100 días desde que me infiltré aquí para intentar ganar la guerra desde dentro. Está siendo muchísimo más difícil de lo que pensaba, además de que hay personas que parecen como puestas a posta para despistar porque se veían venir que habría infiltraciones. No obstante, pasados estos 100 días me encuentro con el siguiente equipo Pokémon. Tres Pokémon con los que he forjado grandes vínculos que se han hecho muy fuertes a mi lado y que están creciendo, sin duda unos compañeros de vida excepcionales. Gyarados Rojo de nivel 24, un Pokémon excepcional, con una grandísima fuerza y aunque aún le queda mucho que aprender. Litleo, un joven Pokémon que aún está aprendiendo, cada vez se queda más atrás de sus compañeros, pero en cuanto llegue su evolución a un potente león de fuego, todo cambiará muchísimo. Y Sylvain, el pequeño Snivy con el que empecé mi aventura, cada vez es más grande y más fuerte. No falta prácticamente nada para que sea todo un Serperior. Además, tengo ya la medalla roca y la medalla bicho, dos medallas en mi casillero hasta llegar a las 8 que me habilitarían para luchar con los altos mandos del bando contrario en la guerra. El plan, a pesar de todo, sigue estando bastante claro: meterme lo máximo posible en el circuito competitivo de Pokémon de este sitio y tratar de destruirlo desde dentro. Usar mis Pokémon y capturar más Pokémon aún para lograr hacer que esto cambie totalmente y que el rumbo de la guerra se ponga totalmente a nuestro favor. Así que allá voy, dispuesto a seguir ganando medallas, dispuesto a acabar con el alto mando y a ganar esta guerra desde dentro. Las cosas no van a quedar así.